Por favor, acomodaos en el aroma de las castañas recién asadas. Y hablaos bien. Nada peor que constiparse en fiestas y no saborear los mil aromas de estas fechas. Esta es una época de cuentos y milagros. ¿Os ha ocurrido algo? Pensad. ¿No? ¿De verdad? ¿Vosotros no estáis atentos a vuestro alrededor? Mirad. ¿Todo esto no os parece ya algo mágico? Apretad fuerte la mano de vuestra compañía. Y escuchad este cuento. Que como todas las buenas historias de Navidad, comienza así. Emocionada,
Lenin corrió a despertar con un enorme abrazo a sus padres y les contó su pequeño gran milagro de la Navidad. A partir de ese día, la familia vivió iluminada por el cariño, cuya batería ya nunca se agotó.